asistimos al primer internacional New Working organizado por la señora Vanessa, que bueno, ella tiene un sector muy amplio, ya que trabaja con muchos clientes de muchas nacionalidades, con lo cual me parece una gran idea poder llegar a todos los sectores. En este nuevo departamento además de extranjería que recientemente ha abierto el Ayuntamiento de Marbella. Muy buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, Elena, ¿qué tal? Bueno, cuéntame un poquito lo que vamos a ver en este evento, es el primero, ¿no? Sí, es el primero aquí porque sabes que como el Belgian Business and Community Club hacemos 4 eventos al año y siempre depende un poco de el tema que interesa a nuestros simpatizantes y miembros, pero como ahora el ayuntamiento está llevando la campaña de registrarse, de empadrónate, que esta mañana estaba en la rueda de prensa, hemos querido dar la oportunidad al ayuntamiento a llegar directamente y explicarlo ellos personalmente a todos los miembros, pero a la vez también a comunidades que normalmente para ellos es más difícil llegar. Y aprovechando que nos reunamos acá, he pensado que la idea era buena de hacer un networking internacional, de mezclarnos, de salir de nuestros guetos y ampliar nuestros círculos de amistad y de negocio. ¿Qué tipo de nacionalidades asisten hoy a tu evento? Pues mira, somos un potpourri general, porque obviamente los belgas, holandeses, luego tenemos los ingleses, tenemos rusos, indios, tenemos también los búlgaros, más holandeses, españoles también, por supuesto. Así que realmente muchas nacionalidades, a su vez que normalmente no mezclamos mucho. Y sobre esto, hablamos de las empresas que llevan cada uno de ellos, ¿hay una gran variedad? Sí, también, digamos, de todo tipo, digamos, desde que las flores para el ambiente, parasoles y todos sistemas para la sombra, recoge coches en el aeropuerto, obviamente hay abogados, inmobiliaria también, como no, pero también gente que se dedica solamente a temas de arte, y luego Sami se dedica muchísimo a temas de ayuda social. Realmente hay muchas cosas, también una agencia de viaje, así que de todo. Interesante, vamos a ver si conocemos alguno de ellos y que nos cuente sus experiencias aquí en España, en Marbella, en la Costa del Sol. Enhorabuena, Vanessa. Muchas gracias, el compromiso ahí está. Gracias.